Pero nunca me dejé influenciar, y menos ahora, por el rencor ni por el odio. Siempre intenté construir puentes porque miraba al otro, esa técnica psicoanalítica, ¿no? de mirar al otro. Incluso cometía el error, según mis compañeros, de intentar justificar su violencia, o por lo menos intentar explicarme esa violencia, intentar explicar por qué había gente como yo que utilizaba la violencia para callarme a mí exclusivamente por mis ideas. Y además sufría, a su vez, el acoso de los míos por sus propias ideas. Con lo cual llega un momento que te sientes tremendamente confuso. Yo opté por la vía del puente.